se quemó realmente todo, menos la Virgen de Caacupé. Miren cómo quedó intacta la imagen de la Virgen. El fuego dejó en la calle a una familia en Campo Grande. ¿En qué circunstancias? Alex Páez, adelante. Sí, muchas gracias, María Teresa. Realmente fue un milagro lo que pasó, teniendo en cuenta cómo quedó esta vivienda y por el hecho de que el fuego se expandió tan rápidamente que apenas tuvieron tiempo ellos, la familia, digo bien, cinco miembros de esta familia, poder salir de esta vivienda que solamente tiene una salida, nos mencionaban. El incendio se originó en una heladera debido a un cortocircuito. Ya la heladera posteriormente empezó a perder el gas y ahí se registró una explosión, según nos mencionaron los afectados. Pero pese a que estas vírgenes estaban en la cocina, que es el lugar donde se originó todo esto, estas vírgenes quedaron intactos. La dueña de casa, la señora Beatriz Estigarribia, indicó que esto realmente fue un milagro porque también le dio tiempo a ella poder salir del lugar junto con sus tres hijos. Ella se estaba preparando justamente para su jornada laboral, su jornada diaria. Sus hijos tenían que ir al trabajo y lamentablemente quedaron con lo que tenían puesto, María Teresa. Una pena realmente. Los vecinos se solidarizaron rápidamente con ellos y ponen a disposición dos números de teléfono que quiero mencionar. Es el 0991-788-519 y el 0981-532-304. Todo lo que puedan traer, ropas para tres adolescentes, también para la señora, por ejemplo, y todo lo que se pueda donar será de gran ayuda. Vamos a escuchar justamente lo que indicaba la señora Beatriz, quien lamentó por la pérdida, pero también indicó que esto fue un milagro, ya que pudieron salir a tiempo. Después reventó el aire que teníamos allá, el aire viejo que funciona también, reventó también ese y empezó a incendiarse todo sin poder salvar nada, ni siquiera mi mascota, porque se murió mi gato y se murió mi conejo. Doña, tú así en un abrir y cerrar de ojos, ¿te estás preparando para tu día laboral? Y sí, porque también siempre me levanto temprano porque preparo el desayuno, porque tengo un hijo que va a la escuela presencial, después tengo el otro que es virtual, tenemos que hacer la tarea, mi marido que tiene que trabajar, sale a trabajar muy temprano, entonces yo le preparo el almuerzo y el desayuno, ya todo, y fue imposible intentar siquiera sacar. Imposible intentar sacar. Fue el único que salvamos fue el sillón que estaba ahí. Lo que no se afectó fue mi virgencita, mi divino niño, mis santitos que estaban en una esquinita que no se llegaron a quemar. Eso fue lo que no se quemó, no le tocó el fuego. Ese es un milagro, para mí es un milagro. Y un rosario también que está allí por el cuello de la imagen de la Virgen. Ahora, Alex, ¿se sabe algo de la historia de estas imágenes? Porque, como bien te lo decía la señora, no solamente fue la imagen de la Virgen la que se salvó, sino también el niñito que dentro de poco seguramente va a estar en el pesebre. O sea, ¿se sabe un poquito de la historia? Hace mucho que tienen estas imágenes, suelen rezar. ¿Te contaron algo de eso? Sí, la familia de hecho son muy devotos. Estas imágenes también son herencia familiar, según nos mencionaban. La verdad que se mostraron muy dolidos realmente por la pérdida, pero también indicaron de que fue algo de fe, porque realmente fueron protegidos, porque el fuego se extendió tan rápido que al solamente tener una salida, gracias a Dios, no se bloqueó esa salida, también mencionaban. Y quería reiterar también los números de teléfonos, María Teresa, sí, por favor, para la gente que quiera ayudar con ropas, víveres, porque se quemó hasta la comida, perdieron hasta sus mascotas, mencionaban. El 0991-788-519 es un número de teléfono. El otro, el 0981-532-304. Estos son números de teléfono de los vecinos que ayudaron a esta familia, porque también sus celulares de esta señora, por ejemplo, quedó totalmente calcinado, nos mencionaban. Esta vivienda está ubicada sobre Teniente Mónico Candia, casi Oberaba, del barrio Campo Grande de Asunción. Así que la gente solidaria que quiera acercar alguna ayuda a esta familia puede también ir hasta esa zona del barrio Campo Grande de Asunción. Sí, realmente ojalá la colaboración llegue lo más rápido posible. Gracias, Alex Páez. Hasta luego.